errentako kanpainaren saldoan ikusi dezakezuenez, 218 milioi izan dira itzuli ditugunak, eta 203 milioi jaso ditugunak, hau da, 76 milioiko saldo negatiboa izan da. Emaitza hau, aurreko urtearekin alderatuta, 55 milioi euro hobea izan da kanpaina honetan. Badirudi egoera ekonomikoak pixkanaka hobera egin duela. Dena den, ez dago esan beharrik, zuhurrak izan behar degula, eta suspertze zantzuak badaude ere, hemen hilezil ikusi beharreko gauza da, eta egonkortu nahiko genduken egoera bat bada ere, oraindik pixkanaka joan beharra daukagu. En la campaña de la renta, el saldo ha sido por una parte de 278 millones a devolver y 203 a ingresar, es decir, un saldo negativo de 76 millones. Esta cifra es 55 millones mejor que la campaña del año pasado. El año 2015 cerramos tanto en empleo como en salarios con un incremento de 2,1% en ambos casos. Y bueno, pues eso nos da cierta esperanza o cierta visión de una ligera mejoría en la economía. No obstante, no hace falta señalar la necesidad de la prudencia en este aspecto, la necesidad de hacer un seguimiento mensual en la medida en que prácticamente todos los meses, todas las semanas estamos viviendo eventos, hechos que sin duda son causa de incertidumbre, tanto, bueno, especialmente a nivel internacional.